Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy, nos adentraremos en uno de los eventos más intrigantes y temidos de la Biblia. El tercer sello del Apocalipsis. Conocido por sus profecías apocalípticas, el libro de Apocalipsis nos habla de acontecimientos que marcarán el fin de los tiempos. En esta ocasión, exploraremos el significado y las implicaciones del tercer sello, que anuncia la llegada de la hambruna, y la escasez en el mundo. ¿Estás listo para descubrir más? Entonces, comencemos. Antes de profundizar en el tercer sello, es importante entender su contexto en la Biblia. El Apocalipsis, también conocido como el Libro de la Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento, y fue escrito por el apóstol Juan. Contiene visiones proféticas que revelan los eventos finales de la historia humana, así como el triunfo final del bien sobre el mal. Encontramos la descripción del tercer sello en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven. Miré, y había un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Entonces oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello anuncia una época de hambruna y escasez económica. El caballo negro como símbolo de carestía. En el apocalipsis, los caballos son utilizados como símbolos para representar diferentes aspectos de los acontecimientos finales. El caballo negro denota la escasez y la hambruna que afectarán a la humanidad en este periodo apocalíptico. El color negro es asociado comúnmente con la muerte y la oscuridad, lo que refuerza la idea de un tiempo de crisis y angustia. La imagen del jinete sosteniendo una balanza representa el control y la medición cuidadosa de los recursos escasos. La balanza simboliza el juicio divino y la evaluación precisa de las acciones humanas. En el contexto del tercer sello, sugiere que los alimentos serán racionados y distribuidos de manera limitada, como resultado de una grave escasez. El denario, una moneda romana, era una medida del salario diario básico en tiempos antiguos, al mencionar que un denario comprará solo un pequeño monto de trigo o cebada, se enfatiza la severidad de la crisis alimentaria. Esto indica que la escasez será tan extrema que la mayoría de la gente tendrá que gastar toda su jornada laboral para obtener lo necesario para sobrevivir, lo que podría llevar a condiciones de pobreza extrema y sufrimiento generalizado. La mención de que el aceite y el vino no serán dañados sugiere que habrá personas privilegiadas o poderosas que aún tendrán acceso a bienes de lujo, mientras que el resto de la población lucha por conseguir alimentos básicos. Esta descripción resalta la desigualdad social y económica que caracterizará a esta época de hambruna y escasez. El significado espiritual del tercer sello del Apocalipsis va más allá de ser simplemente una descripción de una crisis alimentaria y escasez económica. Este sello simboliza un juicio divino sobre la humanidad y sus acciones, especialmente en relación con la injusticia, la opresión y la falta de compasión hacia los demás. El libro de Apocalipsis es conocido por sus visiones apocalípticas que hablan sobre el juicio de Dios sobre la Tierra y la humanidad. El tercer sello representa una de las formas en que se manifiesta este juicio, con consecuencias severas, debido a las acciones humanas injustas y egoístas. En este sentido, la hambruna y la escasez pueden entenderse como una respuesta divina a las decisiones y actitudes perjudiciales de la humanidad. Otro aspecto importante del significado espiritual del tercer sello es la falta de compasión hacia los demás. La hambruna y la escasez reveladas en este sello, ponen de relieve cómo la falta de preocupación y cuidado por los necesitados puede llevar a una crisis humanitaria. La ausencia de empatía y compasión en la sociedad es vista como una falla espiritual, y el juicio divino que se presenta en este sello es una advertencia sobre las consecuencias de vivir sin considerar a los demás. En resumen, el tercer sello del Apocalipsis es una profecía bíblica, que advierte sobre la llegada de la hambruna, y la escasez en el mundo. Más allá de su significado literal, nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como seres humanos en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Esperamos que esta explicación haya sido clara y coherente, y te invite a profundizar en el estudio de las profecías bíblicas y su relevancia en el contexto actual. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.